Aquí Universal vía satélite para el mundo. Bueno, pues estamos en el Cowboy de Medianoche y saben ustedes que hay una cita cuando toca, cuando Don José, nuestro querido hermano y amigo José Costa Franco puede disponer de esos minutos de, de relazo de, o de tiempo para, para entretenerse, para divertirse, en definitiva para estar con nosotros y con ustedes más exactamente en este Cowboy de Medianoche aquí en Universal Radio. Y, y hoy lo tenemos, o sea, tenemos suerte, tenemos la gran ventaja de que hoy eh, don José Costa eh, pues dice, oye, mira, eh, como soy un español sin complejos, y, y yo no sé si... Lo que no sé... José, muy buenas, querido. Hola. ¿Qué tal? Hola, Gaspar. ¿Qué tal? Lo que yo no sé es si sigues cabreado o no. Porque hay que reconocer que en Twitter el español sin complejos eh, fue también un español cabreado. Eh, yo no sé ahora si sigues cabreado o no. Eso ya es la primera pregunta para irnos centrando un poco, para ir centrando a nuestra querida audiencia. Pues mira, estoy cabreado primero. Porque mi empresa... No le llegan los pedidos a tiempo como tiene que llegar. Y a veces tengo que dejar a un cliente a la mitad del trabajo hasta que llega el pedido. Entonces, no es culpa mía, es culpa de cómo se está gestionando la importación, el transporte en España con nuestro gobierno, que es un churro. O sea, este si pongo una churrería, no me sabría poner los churros. Oye, ¿tú crees tú que estás en el mundo empresarial? ¿Tú crees que esto va camino de ser una segunda Venezuela, por decirlo de alguna manera? Si siguen socialistas con los comunistas, pues mira, estaríamos en la ruina y sin darnos cuenta acabaríamos como Venezuela, porque no habría dónde comprar. Es decir, mira, ya se están metiendo con los supermercados. Eso mismo hizo Chávez. Y además cerrar los supermercados. Y además, clientes y amigos que yo tenía allí, decir, bueno, te sobran. La titularidad de la empresa lo vamos a coger nosotros y tú lo gestionas solamente. Es decir, controlas que haya eh, trabajo, pero todo lo demás somos los dueños nosotros. Y claro, cobraba pues eh, 20 dólares lo que le proponían, pues se tuvo que marchar, se vino para España. Entonces, la política que están haciendo aquí son mensajes confusos engañosos y que no tienen sentido nada más que para forrarse. Porque no olvidemos que el comunismo, el jefe del comunismo, es un dueño del país, pero dueño total del país y los ciudadanos son más o menos como las ratas. Es decir, comen y duermen, no tienen derecho a nada. Y entonces, aquí, pues mira, ¿qué pasa? Eh, dicen que suben el sueldo por ejemplo a los empleados el salario mínimo pero no hablan de las empresas que son o somos autónomos porque no olvidemos que la mayoría de las empresas de España son mini empresas de autónomos es decir muchas veces un capital de un empresario en la cuenta corriente no supera los cinco mil euros y de eso no se habla nada pero sí tienen que posponer el salario mínimo y pagar los impuestos para que ellos vivan como reyes, entonces bueno. haciendo, haciendo un poco de memoria histórica de un año aquí eh, a, a, hemos ido a peor, hemos mantenido el tipo, eh, lo del IPC y todo esto es un rollo que no lo entiende nada más que ellos según les conviene eh, se ha ido a peor verdaderamente el español que en este caso es el que tú con el que tú mantienes contacto día a día el español de a pie el español que pasea y que ve una tienda y entra eh, compra más compra menos no puede comprar nada ¿Qué, cómo está esta situación José mira es como una carretera de piedra con baches hay trozos que tienen y pueden y hay trozos que no pueden entonces, dependiendo del mes, dependiendo de las fechas, sobre todo final de mes y cosas así semejantes o las navidades, pues se nota que no. Y cuando el autónomo no mueve, el currante normal que no llega ni autónomo, pues tiene menos todavía y a veces tiene que esperar que tenga dinero el autónomo para cobrarse. Eso es lo que está pasando. Eh, tú que me has hablado muchas veces eh, a título personal, bueno, pues de cosas que ocurren dentro de tus tiendas, en definitiva, eh, clientes que vienen, que conoces de la zona y que por a lo mejor 5 o 6 euros eh, dicen, te puedo pagar el mes que viene, ¿no? Esto, esto está ocurriendo ya. Sí, y a veces que nos falta un euro, dos euros para una compra. Es decir, la situación es grave. Mira, te cuento un caso de esta tarde. Salí a tomar un descafeinado, concretamente. Hay una señora en la barra que le dice al camarero: Mira, quiero comprarte media tortilla. ¿Cuánto vale? Y le dice: Cuatro euros. Entonces echa mano a la cartera y tenía tres. Eh, 2.70, perdón, tenía 2.70. Y yo le puse 1.30 para que pudiera llevarse la media tortilla. Una señora mayor. Claro. ...que a mí me, me saca de mis casillas... ...cuando veo a una sí, persona... Sí. ...mayor o pidiendo... ...en sí, esta circunstancia... Sí, sí, sí. ...bueno pues... ...como esta señora hay muchísimas... ...hay muchísimas que, que las ves comprando... ...la barra de pan y no sé lo que les pueden meter... ...dentro de la barra... ...pero la igualdad... ...que se habla tanto de igualdad... ...la igualdad que... ...para que los de la igualdad... ...los ministros y los asesores coman bien todos iguales y cobren más o menos todos iguales. Pero el pobre, el currante, el jubilado, ¿con quién se iguala? ¿Con el que pasa hambre? ¿Con el que no tiene trabajo? Esa es la realidad de la que estamos viviendo. Pero esto no sale en la tele. Porque además, cuando vemos la televisión, a mí me recuerda el periódico El Caso. ...te lo he dicho a ti antes. Sí. Me recuerda el periódico El Caso. No hay noticias. No se habla del plan económico. ¿Cuántas veces hemos escuchado en televisión que la deuda española es son tres billones quinientos mil euros? Tres billones. Claro, hablar de los medios de comunicación, un tema que conoces en profundidad por, por el editor de, de Madrid Noticias y demás medios, lógicamente para ti pues los ves y dices tú, pero ¿a qué hemos llegado? No? Hay que decir que hoy en televisión española, en algunas cadenas importantes, hay personal que han estado trabajando, que empezaron, que sacaron los dientes, digamos, trabajando en Madrid Noticias y en publicaciones del grupo Amen Factory. Entonces mi pregunta es, ¿Tú crees que en estos momentos el españolito eh, puede creerse de lo que muchos medios cuentan? ¿Puede creerse lo que nos cuentan? O sea, bueno, en este caso, pues eh, yo no me creo nada, ¿no? Yo me imagino que a ti te pasa igual, pero en general el español, eh, ¿tú crees que en estos instantes es capaz de, de conocer dónde está la trampa o dónde está la verdad? Eh, de, ¿O la mentira de esa noticia? A ver, vamos a ver. Cuando dicen que España va mejor que otro país y que España este año va, ha crecido y va mejor, yo digo, este ciudadano que tiene una cuenta corriente, mirando su cuenta corriente, tiene una cuenta mejor que el año pasado, sus ganancias son superiores, puede comer mejor, puede hacer obras en el piso, puede irse de viaje con el coche, o está igual o peor que el año pasado. Es decir, nos pueden contar las milongas que quieran. Pero la realidad en casa, en la empresa, en la calle canta por sí sola. No hace falta que nos cuenten nada. Y cuando oigo a un señor Pablo Iglesias hablar de cosas, pues parece que está hablando con gente del tercer mundo. Sí. Que le cree todo. Sí, sí. Y yo ya creo que muchos no le creemos. Sí, es, es así. Claro. Muchos, muchísimos, sí. Yo me acuerdo de la puerta giratoria que sigue existiendo. Sí, claro, pero de ellos. Claro, claro. De ellos, ellos la más, criticaban. Más de ninguno. Ellos la criticaban y una vez que entran, es, es, pues a funcionar. Es, exacto, exacto. Entonces, ¿qué esto va a tener arreglo? Pues mira, Feijóo no sé si se habla. que no creo mucho en él porque no veo que haya avanzado Galicia más que las demás comunidades autónomas. No la veo tampoco mejor. Si no ha sido capaz. Y de mejorar Galicia, que Dios nos coja confesados para que mejore España. Difícil lo tendrá porque el problema de Fijó ya no está en ser la lista más votada que, eso, que, que, que lo será, el problema está en gobernar que no gobernará porque tendrá que entre comillas tragar o admitir una serie de imposiciones de un partido que todos sabemos a cuál me refiero, que es Vox, que dentro de las buenas ideas que tiene y que propone, tiene un equipo un poco lamentable, un poco, bueno, pues que, que van cada uno a chupar de lo suyo y se acabó. Ahí tenemos el caso de Macarena Olona, que acabó como acabó, habiendo sido la gran baza de, 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 de Vox a nivel nacional en, en, el congreso, en, el en, en el Congreso y de repente, pues. Eh, no es nadie y a, y a matar entre unos y otros. ¿no? Por lo tanto yo entiendo que el problema que va a tener lo va a tener no en, en ser la lista más votada, sino en saber gobernar, en admitir que tiene que tragar si se le puede decir que estragar con una serie de medidas que quiere implantar vos por ejemplo el tema de de los ocupas no el que te entren en tu casa y que de repente pues bueno el no propietario no tenga casa y que la casa sea del que te ha entrado vamos es que eso parece de chiste o sea, es que eso hay que. Vamos, a, a ti a mí, hace 10 años, nos lo dicen. Pero eso es lo que hicieron los de Chávez. Claro, Venezuela. claro, 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 claro. Pasó exactamente igual que aquí con los Ocupas. Claro, exacto, sí, así ha sido, así ha sido. Es, es, el, es el mismo tema. Así ha sido, así ha sido, así ha sido la historia. Claro. Así claro. ha sido. Entonces, vamos a ver. Llevamos 40 años con PSOE y PP. No han arreglado en 40 años. prácticamente nada. Nada. Porque seguimos siendo la cola de Europa. Si ellos no lo han arreglado y no quieren cambiar porque esto es un negocio, es un chollo para ellos... Hombre, claro, es que ahí está la teta, es que ahí está la pues historia. Es que el problema está que no van al gobierno para gobernar, claro. sino para tener una cuenta corriente y hacerse ricos en poco tiempo. Claro, claro, claro. Eso es, eso es lo que está pasando. Y el ciudadano no nos soluciona nada, no se mejora nada. Porque el que tiene un coche que aparentemente es bonito, es nuevo, tampoco muchas veces es de él, sino que es del banco. Porque lo está Hombre, pagando claro, carito. claro. Totalmente, totalmente. Y cuando, y cuando se queda sin trabajo, ¿cuántos coches se embarcan al cabo del año y pisos? Totalmente. Yo lo que tengo muy claro es que mejor pulsador, mejor barómetro que José Costa Franco, en Twitter, recuerden, español sin complejos. Vayan ahí, inscríbanse, apunten y lean las digamos sí, estoy en, twitter. en twitter en twitter estoy hablando eh, que lean ustedes pues las magníficas opiniones que hace nuestro querido hermano y compañero josé costa en twitter eh, español sin complejos pero a lo que iba yo lo que creo que nadie mejor que tú para comentarnos pues esta sensibilidad que hay sobre el poder adquisitivo de los españoles que bajo tu punto de vista pues está mmm, cayendo, cayendo vamos que que poco menos que. Está creciendo la deuda. Eh, exactamente. Totalmente. Es, es, y esa es la clave. Esa es la realidad del asunto. Es decir, la deuda española es de todos. Y cada vez somos más pobres con esa deuda. Claro. Es, así la, es infla... así. la inflación sube. ¿Qué quiere decir? Que lo que vale 5 va a valer 8. Pero no vas a ganar 8 para pagar los 8. Sino te vas a quedar en 5 para poder pagar 5 que no existe. Esa es la, la verdad. Entonces. No tenemos políticos que podamos creer en ellos. Ese es el gran problema. Tenemos políticos que sí, los oyes hablar y parece el sermón de la montaña: todo se va a salvar. <risa> sí, <risa> ellos lo arreglan todo. Ellos lo arreglan todo. Eso es verdaderamente una, una vergüenza. Eh, yo no sé, pero a, ya no solo a nivel español, eh, a nivel mundial, si analizas un poco la estirpe política que gobierna el mundo, esto es de traca. O sea, en manos de qué insensatos y miserables estamos, diría yo, ¿no? Porque es que toques por donde toques, pues bueno, yo no voy a entrar si si Biden eh, tiene más o menos edad, si el abuelito Biden vale o no vale, pero es que, vamos, no sé, el Trump, pues sí, bueno, lo mismo. Es pues, muy concreta en este? momento Pedro Sánchez en este momento está negociando con Marruecos o está haciendo negocios personales bueno sabes que a Pedro Sánchez le dijo el rey que no pasara que no que no lo recibía no o sea le ha, le ha anulado la eso es el, el mayor desprecio que puedes hacerle a una a un, a un país que se considera hermano dentro de las diferencias que hay pues así mismito lo dijo que no lo recibía que, que, que pasara de largo en la cumbre que no que, que no tocaba que, que estaba ocupado en una palabra y claro de España, ¿no? Eh, no 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 se lo dijo se lo dijo el el rey de Marruecos a a a tu amigo Pedro Sánchez Castejón entonces, ah, no sí, yo. sí, 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 es que, bueno, lo tenemos fresquito de ahora mismo, ¿no? Por eso por eso aún no tuviste oportunidad de entrar en los teletipos y demás información que te llega, pero sí, sí. Le dijo que en el área del hay que de momento que iba a aplazarse la, la reunión, que iban a mantener. Supongo que lo solucionarán, pero de entrada el otro ya le pegó una pata en los cataplines diciéndole que, que no, que. Que, que no tenía tiempo, que no tenía tiempo. Es la primera vez que ocurre también, ¿eh? haciendo un poco de memoria histórica, de, de, con, con el rey mmm, bueno de Marruecos, con, con, con las personalidades, presidentes y, y demás españolas. No, pero esto es lo que hay. O sea, no hay, no hay más, no hay más. Esto es lo que tenemos, es lo que se ha votado. Y yo, pues te digo la, lo que comentábamos el otro día micrófono cerrado. Yo sigo pensando que a fecha de hoy, por mucho que queramos o no queramos, posiblemente a la hora de gobernar, teniendo en cuenta, repito, que considero a feijó incapaz de llegar a acuerdos con Vox, ¿eh? salvo que el partido a su vez le diga, mira macho, aquí o llegas o nanay del peluquinay, ¿eh? esto se te acabó, se te acabó, porque claro, el Partido Popular... Tiene gente muy válida. ¿Eh? y que Feijó pues puede o no aprovechar, pero Feijó, hay que recordar que Feijó eh, llega a Madrid eh, después de haber pasado una serie de, de digamos de eventos dentro del partido que si primero uno, que si primero otro que si primarias, que si no primarias que si yo apoyo a este, que si yo apoyo al otro, en fin, y como son unos trapalleros, unos trileros subsisten, aguantan, como aguanta porque hay que reconocer que es un, un auténtico eh, gladiador el eh, tu amigo eh, Pedro Sánchez, ¿no? O sea, ahí está, resiste como lo que sea, ¿no? O sea, en fin. Y ya el problema que va a tener va a ser precisamente poder llegar a acuerdos con él, eh, con Vox. Por lo tanto, que aquí también hay que hacerse una, hacer una valoración, y es cómo responderá el votante de Vox si, llegado el caso, con su abstención a la hora de digamos de, de nombrar presidente del gobierno pues no se abstiene y logra eh, la, la presidencia del PP o sea de qué forma también se valorará eso o sea que hay mucho todavía mira, en juego ha hijos y... se lo ha visto el plumero en Castilla León no iba a pactar con Castilla León sí. ahí lo tienes sí sí sí, y, sí según sí. él no negociaba con ellos sí ahí lo tienes bueno pues ojalá Entonces, siga esa, esa tónica. Es el discurso de la misa y solamente esperas el cáliz. Correcto. ¿O, pues, o la eh, hostia o el pecado? Sí. Pues ojalá siga, <laughs> está bien. ojalá siga esa tónica porque si no, mal nos lo fiamos. ¿eh? Mal nos lo fiamos porque ahí está. Resistiré en todos los sentidos el Pedro Sánchez eh, hasta el final. Había quien Mira, decía si que solo, no llegaría si al final de legislatura y ya ves, ¿no? Dime, dime. Si sabe hacer, si sabe hacer un equipo que le ayude a gobernar, podría salvarse. Si no, solamente hay una que yo sepa que puede gobernar, que se llama Ayuso única, con su equipo. La única en no este sentido forma. mira en este sentido vamos a avanzar algo los oyentes vamos a ver ahora lo primero que cae son las elecciones municipales si las gallinitas que entran por las gallinitas que salen eh, benefician al partido popular Feijó aguantará si resulta que hay una debacle Cosa que no es probable en las municipales. ¿eh? Pero bueno, hay que pensar que en el voto popular ahora mismo a nivel nacional el PP está por debajo del PSOE y en municipales. O sea que si se mantiene esa tónica y Fejo no logra recuperar eh, ayuntamientos importantes, bueno, pues se le ponen las cosas difíciles. Y, y por lo que sabemos, según nos ha contado Amilito, que Amilito es uno de nuestros confidentes, eh, y bueno, es el compañero de Jarbasio, ¿Eh? Eh, bueno, pues estos dos me han venido a decir, mira Gaspar, que le han puesto los huevos a fijo arriba, ¿eh? le han dicho que espabila, que como no salga bien las municipales, vas a decir que te tienes que volver a Galicia, ¿eh? a tu tierra, porque en Madrid ya no pintas nada, hay que recordar que por mucho... Que leamos en los medios esa, esos aplausos a Feijó eh, por un lado, por otro del partido. Hay mucha gente Mira, que Madrid, tiene la bayoneta sí. cargada y pendiente de meterle el, el puñazo. ¿eh? En, o sea... en Madrid ni pinta Pablo claro. Sánchez ni pinta Feijóo Correcto. Ni, ninguno de los dos. Correcto. Y ya no, y ya no digamos Pablo Iglesias y compañía. Correcto. El único que, el que pinta en Madrid hoy en día que le crean bastante es Ayuso. Y el alcalde de Madrid perdió la credibilidad por todo lo que hizo cuando se metió a alcalde, que prometió que todo el mundo podría entrar al centro de Madrid y e hizo lo mismo que la Carmena. Sí, sí, o lo amplió. Amplió más. Después pactó con los de Podemos sí. para tener más poder. Entonces, lo tenemos, lo tenemos claro y crudo, pero mira, eh, hay que mirar la ignorancia, la juventud que es falta de experiencia. Entonces, todo esto, todo esto es lo que va a valer en el voto. La juventud únicamente sabe por el voto, ni sabemos lo que vota, porque no hablan, la juventud no habla, únicamente está por el móvil. Y unos que están por el móvil, que saben más y otros que saben menos, pero no sabemos realmente la luz que tienen. Así es, así es. Vamos a hacer una pausa pequeñísima, muy breve, no se vayan, es un please plus, como dice el otro, y continuamos en este Cowboy de Medianoche con nuestro querido hermano y compañero José Costa Franco en Twitter, Español sin complejos. Ahora, el Cowboy de Medianoche también en YouTube, en formato audiovisual. No te conformes solo con escuchar, puedes decir aquello de llovía, llovía, pero sin llover. ¿Y qué quiere decir? Que tú lo que hacías es ver el Cowboy de Medianoche en la plataforma de YouTube. Busca el canal del Cowboy de Medianoche en YouTube y disfruta con nosotros, con más contenidos. Y si te suscribes al canal, pues gracias por anticipado. El Cowboy de Medianoche también en Twitter, arroba el Cowboy Radio, y en Ebooks, el Cowboy de Medianoche Universal Radio. Ahora, por y para vosotros, Cadena Universal, la radio con imágenes, la radio en imágenes. Pues aquí estamos, de vuelta, lo prometido es deuda. Continuamos en el cowboy y lo hacemos con nuestro queridísimo José Costa Franco, español sin complejos en Twitter. Síganlo. Háganme caso, ya sabe que no les cuento Nunca una mentira Y sobre todo procuro no exagerar Y en este caso no exagero Si digo que perderse los comentarios De José Costa Franco Español sin complejos en Twitter Es una pena, es un desperdicio Que se diría Una pregunta José, oye tú con los seguros eh, ¿Qué tal te llevas? Con los seguros en general, seguros de coche, seguros de vivienda Seguros de hogar Bueno, yo les hago mis propuestas Y me voy llevando lo vas llevando. Mira, voy, a contar un caso, voy a contar un caso, y además así te te, te enteras, y te, un caso con Mafre, ¿eh? eh, un caso del cual tenemos toda la documentación y toda la información a y por haber, ¿no? Bueno, eh, en cierta ocasión llega un siniestro. Llega el perito de Mafre, hace su valoración. El siniestro se trata de una muralla de una finca que está siendo derruida por la finca colindante. Eh, este es uno de los casos, podemos contar más casos. Voy a contar uno solo porque haremos una serie dedicada especialmente a Mafre sobre eh, cómo funciona Mafre y sus secuaces. Bueno. El caso es que llega el perito, el perito toma tal, ve todo, perfecto, pues sí, efectivamente esto lo produce este árbol de la finca de al lado, hay que ponerse en contacto con el vecino para advertirle que tiene que cortar el árbol. Bueno, pues muy bien, Mafre le va a atender y en principio pues yo paso el informe a la compañía y a su vez la compañía decide. Bien. Eh, la compañía decide poner en marcha el primero, el avisar, el llamar, el ponerse en contacto con el vecino, ¿no? Para decirle, oiga, mire, tiene usted en tal finca de municipio gallego este problema con un árbol suyo que está creando un daño a un, a un vecino y, lógicamente, tiene usted que quitar el árbol y eso supone también reparar el daño que está usted causando. Bueno. Y ese mafre pues eh, da el toque correspondiente y avisa a uno de los gabinetes de, de sus abogados. Ese gabinete de abogados se pone en contacto, digamos, con el asegurado de mafre, con el perjudicado, y lo primero que le dice es, eh, bueno, yo no puedo hacer nada si usted no me facilita los datos del vecino que le hace a usted el daño. No hay forma, nosotros no podemos hacer nada si usted no nos facilita el dato de quien le perjudica. Claro, eh, lo primero que haces es no dudar de lo que te está diciendo un letrado y te pones en contacto con otras personas. Y dices, oye, hay posibilidad de saber, sí, sí. ¿Eh? tal y como está hoy la informática, la información, vamos, eh, en el Google Maps, en donde sea, en el catastro, eh, con la referencia de tu, de, 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 de tu, digamos, de tu propiedad, pues puedes saber las que tienes en, el, en, en los costados, en los laterales, norte, sur, este y oeste. Punto. Se acabó. Aquí están. Esta es la que me limita al norte. Es la que me está creando el daño. Y ese, esa finca tiene un titular. No, 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 no hay manera. Bueno. Pues no solamente lo dice por lo que nos han contado y re, repito tenemos eh, pues eso prueba de todo lo que estamos diciendo no solamente nos dice el abogado de Mafre eh, directamente que no puede hacer nada y que abandona el caso sino que después vienen los juristas de Mafre y mm, dicen lo mismo no 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 pues nada no se preocupe busca usted busque usted abogado evidentemente este cliente de Mafre busca abogado porque lógicamente no puede eh, perder esa oportunidad porque Mafre también le, le compensa en la situación de que si no es un abogado, porque tú no tienes por qué tragar con el abogado que te ponga Mafre, ¿no? Imagínate que, 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 que es un abogado que claro, es un claro. enemigo tuyo, punto, ya está, pues no, pues no puede ser, ¿no? Y bueno, y, y te dan esa opción. Pero yo me pregunto, ¿en qué manos estamos? ¿En qué manos estamos? Es que me ha sido a una compañía que yo fui cliente de ellos. Cerca de 20 años. Claro, fuiste, ahí ya, lo dices ya todo. No, ya no soy, ni seré nunca más. Ahí está. Eh, eh, la cuestión fue muy sencilla. En una de mis tiendas se cayó un cierre, dándole para arriba, se cayó, podía el escaparate, les llamé y dijeron que no era competencia de ellos. ¡Qué barbaridad! Entonces, pues nada. Y va, iba, perdona José, y vas a la póliza y efectivamente en la letra pequeñita que tienes que coger una lupa de gran aumento y de muchos aumentos para leer, pues verás que dice, no, si se le cae la cerradura... No tengo, no tengo derecho a nada. No tienes derecho a nada, nada. Entonces tú estás contratando con un agente que es el que te ofrece la póliza y cuando le preguntas algo te dice a todo que sí y después a la hora de la verdad es todo que no. No, Me pasó con dos compañías en mi vida, llevo muchos años en los negocios. Una fue Seguritas y otra fue Mafre. Seguritas, llego un día por la mañana y habían entrado a robar, habían roto el cierre, el escaparate, todo, la caja por el suelo, en fin, todo esto, ¿no? Sí. Y la alarma no sonó. Qué bueno. Y Seguritas no es una de las, de las baratas. No, no. Y lo, lo tenía con cámara y con todo, no tenía nada de nada, como no saltó la alarma. No, no. Pues mira, ahora yo te toqué a ti una compañía con sus recuerdos eh, históricos para tu persona. Y tú me has tocado una a mí con mis recuerdos históricos para mi persona, que Seguritas. Bueno, yo te voy a contar una buenísima. Y es que mmm, hubo un momento... Yo también tenía seguritas antes. Eh, hubo un momento en que mmm, la ley cambia y tienen que modificar. Estoy hablando un poco de memoria, pero en definitiva hay una hay un cambio que tienen que hacer en las centralitas para que pudieran seguir funcionando, ¿no? Yeah. Y mandan una carta, mandan una carta, carta que no llega, carta que después te dicen que la enviaron, pero una carta que no llega y que te avisan de que, pues imagínate, el 1 de agosto finaliza, tiene usted que tener cambiado ya el microchip, la tarjeta para no sé qué y para no sé cuánto, y si no, dejará de funcionar su alarma. Bueno, pues efectivamente, no recibes la carta el 1 de agosto, ni te han llamado, ni te han dejado de llamar, estoy hablando de securitas, ¿eh? para que no, nos entendamos, no, no, no. y lo decimos una y mil veces porque así el oyente pues también nos lo agradecerá a la hora de contratar ¿no? ¿no? sé el resto cómo funciona no lo sé en este caso yo estoy hablando de seguritas y qué ocurre pues automáticamente el 1 de agosto tu alarma no funciona y pasan tres meses y un día dice pues yo pues normalmente hacíamos una prueba a ver si funciona va pues funciona y a los tres meses eh, llamamos hacemos la prueba coño esto no funciona llamamos a la compañía a Seguritas y nos dicen: No, es que mire, desde el 1 de agosto ustedes no tienen, eh, estamos poniendo esa fecha hipotética, ¿eh? Eh, no tienen eh, alarma porque había que haberle cambiado tal. Y claro, le dices: Pero mire, yo he estado pagando. Agosto, septiembre, octubre, o sea, todos estos meses, que no recuerdo si eran tres, cuatro, ¿eh? Eh, lo he estado pagando, ustedes no han dicho nada. Ya, bueno, pues a sí, ver, sí. ¡Acojona! Sí. Acojonante. Tengo que decir otra vez que, que ese tema es muy bueno. Vodafone, yo tenía una compañía, no sé si era Movistar o cuál era, ofrecieron una oferta buena en Vodafone, en principio, me hago de Vodafone. Y no solamente no me dan de alta el teléfono, sino que perdí el número de teléfono. Un número de teléfono que llevaba en la compañía más de 40 años. Sí, me lo has contado eso a micrófono cerrado, es patético, vamos. Son cosas... Bueno, que no... pues, pues eso eso ha sido Vodafone. Jamás. Pero es que además, sin estar con ellos, sin nada de nada, encima querían cobrarme los meses que no me han dado de alta. <laughs> o sea, ya es para... Bueno. Es, es, no increíble. Sé qué es increíble. Pues eso, es, increíble. Eso es ¿Cómo, está, ¿Cómo está el país, de verdad? Eh? Nada que toques, ahora mismo nada que toques. Pues mira, eh, eh, incluso a nivel de compras, eh, a nivel de tal. Tú me hablabas antes de unos productos que tienes que recibir y que te de vienen de Inglaterra, de Inglaterra sí. que van a tardar más tal. Bueno, pues nosotros en el, los estudios de Universal tenemos una estufa de queroseno que la usamos de vez en cuando. Bueno, pues una mecha, una mecha, una mecha para una estufa de queroseno, de marca conocida, Tosai, de toda la vida. Quince días estamos esperando. Claro, para el verano, pues nada, la, eh, tendremos, eh, digamos, la, la mecha puesta en la estufa de queroseno pero no hará falta encenderla, por lo tanto, pues, pues fenomenal, ¿no? Pero la tendremos para el verano. ¿Tú dices que se puede tardar 15 días en tener una mecha? Porque es que ahora, ¿qué ocurre con los establecimientos? Claro, yo también entiendo al empresario que dice, joder, es que ahora esto, para vender una mecha que vale 20 euros, pues, ¿qué voy a tener? Yo te, yo te, yo te pongo un ejemplo. Una estufa, porque como la electricidad está más cara, yo uso mucho queroseno y butano. Sí. Bueno, pues una estufa de butano, que lo puedo demostrar, de marca vale un dinero. Bueno, pues yo compro la misma estufa sin marca. Es decir, ¿cómo me puedo fiar yo de esa marca si hay la misma estufa en el mercado que no pone su nombre y me ahorro un dineral? Sí, es, es Entonces, lo, lo típico, las marcas... Es... En la España de hoy en día. ¿Cómo está todo, José? Menos mal que cada vez tendremos, nos queda menos tiempo para sufrir y para ver cómo se desarma esto, ¿no? Pero realmente esto viene a hacernos pensar lo que decías al principio. Esto ya es una Venezuela, ¿no? La escasez de alimentos, la escasez de, de, de productos eh, tecnológicos, de todo. Eh, hoy se fabrica. Para hoy, hoy puede estar es, para la juventud que puede estar escuchando, le digo lo mismo que le digo a mis hijas. Cuando me vaya, no quiero volver porque la España que hay ya no me gusta. Si hubiera magia de volver a la vida después de muerto, yo no quiero volver porque no me gusta la España de hoy. Y no sé si el mundo, no sé si el mundo, pero es decir, estamos desamparados. Entonces, yo no sé si el mundo la mueven las mafias, si lo mueve todo corrupción. Realmente, ¿qué hay en este mundo que podamos confiar? Bueno. Si vemos un Putin que le falta poco para morir y está matando personas en la guerra, ¿cuál es la ambición de Putin por mejorar Rusia? Si no la va a ver, la mejora o la peor no la va a ver, porque tiene que matar personas en una guerra. Es decir, no sé si es que la sociedad, la cabeza ya no está amueblada en sus condiciones, o no sé realmente lo que está pasando, pero a mí, francamente, me interesa ya muy poco. Bueno, para finalizar, vamos a hacerlo en plan humorístico, reírnos un poco, porque si no podemos entrar en una tristeza que tampoco eh, vamos a. Pero todo lo que hemos dicho lo mantenemos eh, de principio totalmente. a fin, totalmente. Total, totalmente. Viste. <laughs> el hormiguero el otro día por cierto por cierto que sepan que eh, don josé costa franco eh, español sin complejos es la persona que intervenía el otro día en el cowboy recordando la visita al hormiguero de sus productos eh, de hilos y demás bueno, ellos de... vinieron a verme a mí, yo no eh, les llamé bueno por supuesto es que es como tiene que ser hombre como como decía como decía Cristo Ángel Cristo no Ángel Cristo sí. no pide cita se presenta y la atienden pues eso es lo mismo a ti es pues, una cosa muy parecida bueno a lo que iba este es el José Costa Franco que el otro día nos con él recordábamos lo que fue el, el hormiguero, bueno, la, la digamos el interés del hormiguero de Pablo Motos para hacerse con Hilo saimen y hacer una serie de pruebas. Bueno, dicho esto, ¿viste a Más al ministro más breve de la historia que duró una semana en el hormiguero con Pablo Motos? No, y no. Te voy, a decir, te voy a decir por qué. A ver. Porque últimamente no veo a los ¿Y eso? ¿Se te, ¿Qué pasa? ¿No crees ya tampoco en Pablo Motos o qué? Lo veo sin plom. Lo veo <laughs> sin plom. Está, muy, está muy flojillo, ¿no? Está muy flojillo. Bueno, sí. bueno. Bueno, a pues... Me, gusta, me gustan las entrevistas. Soy un eh, enamorado de las tertulias en profundidad. Claro. Y la única tertulia que suelo escuchar un rato, no todos los programas tampoco, es uno que se llama El Toro, Los Jueves, porque está el catalán, eh, ¿cómo se llamaba? El, el político catalán, que era del PP. El político catalán que era del PP, el... Cuadras. Sí, en el Partido Popular. Cuadras. cuadras. No. Ese ya está para todos los lados. Para todos, sí, también, pero, sí. Pero es un hombre que sabe mucho. Sí, sí, por supuesto. De lo bueno y de lo malo. Porque por supuesto. Puedo... Tampoco por las maravillas de él. Por eso, por eso, muy ¿eh? bien, muy bien, muy bien, pero, así es. Pero, pero sí dice verdades. Sobre todo aquellas que no la tienen ahí. Claro, exacto, exacto. <laughs> y es eh, la única tertulia que normalmente veo. Bueno, los, si, los si, si no viste a Pablo Motos y a um, Más sin Huerta, debes de mirarlo porque... Eh, fue una de las mejores entrevistas. Eh, fíjate que, que no era un ministro ni una persona, porque es el periodista de mi agrado, ¿no? Pás, era un pásamelo, poquillo... Pásamelo por internet que lo veo. Sí, sí, no, pero es que... No, no si con que pongas más sin huerta el hormiguero, ya tienes ahí, porque ahí son varios cortes y demás, ¿no? Ah, de todas ah, maneras, nosotros hoy, a, ahora, ahora, después de terminar contigo, vamos a recordar esa frase. Cuando eh, prácticamente le viene a decir um, el día que él pues eh, eh, le obligan a, a dimitir, no, lo primero que le dice Pedro Sánchez es su preocupación preguntándole: ¿Tú qué crees que opinarán de mí? No, el resto de pues, ¿qué, qué quedará de mí en la historia o algo así, no, o sea, cómo seré recordado. Sí, yo, yo lo escuché en un programa. Bueno, pues Aquí eso pues eso bueno pues eso bueno pues, pues nosotros vamos a escucharlo ahora también eh, una vez que terminemos la conexión contigo haremos una nada una entrada rápida que nos tiene Marcial preparado ya ese audio porque es para para reírse por eso queríamos terminar riéndonos un poco porque en definitiva bueno creo creo que en Moncloa han pedido unos cuantos o cuantos igual una docena o dos docenas tranquilamente de espejos nuevos, ¿no? Porque como este hombre, el Pedro Sánchez, cada vez que se levanta se mira y se hace la pregunta, espejito, espejito, dime si hay alguien más guapo que yo, resulta que los espejos son ahora sí, con yo la... creo que el marido es más guapo, ¿no? Bueno, él le hace esa pregunta y los espejos que ya ahora son inteligentes estallan. Y por lo tanto hay que pedir espejos. Oye, Gaspar, por cierto, cuando vino el presidente de Estados Unidos, ¿has visto el marido de Sánchez que se lo quería ligar? No lo vi. ¿Ves? Eso lo, lo voy a buscar. También. Lo, lo agarraba del brazo, de la mano. Sí. Le acariciaba la espalda. Vaya, mira tú. Bueno, bueno. Son masajes. Son masajes. Son masajes. Son masajes. Querido... Dime, dime. Pueden ser, porque a lo mejor... El hombre está muy mayor y de la columna, pues. No, no, hay falla. que hay que rehabilitarlo. No cabe duda que sí. Es posible, sí, de la dentadura. Efectivamente, mi querido hermano, mi querido José Costa Franco, español sin complejos, recuérdanos antes de irnos en dónde existe esa number one de las tiendas Amen Factory, la última abierta en Madrid. Dirección y teléfono. que te te y los Amen, que es Amen. ND, acabado en ND, y ahí les aparece ya el teléfono para contactar con nosotros. La verdad es que cada día tenemos más clientes y no sé los años que estaré, pero sí te digo una cosa: cuando yo no me dedico a Men Factory, me largo de Madrid, que me encantaba y ya no me gusta, te y me largo a Galicia. Te estamos esperando en Galicia. Apunten, en internet. A de América, M de Madrid, E de España, N de Navarra, D de Dinamarca, Factory y en definitiva entrarán ustedes a conocer este Ahora, maravilloso aquí, hilos, hilos, amén, ya está. con hilos amén, pero les recordamos amén terminado en, I, en, en N de, o sea, en D, amén Eso. más D. Querido. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Un beso. Un abrazo para ti y todos aquellos gallegos que yo siempre he querido. Y ahora recordamos lo que dijo el señor exministro eh, sin Huerta en el hormiguero relativo a cuando fue su primera visita, cuando era despedido de ministro. Escúchenlo. Y después continuamos también aquí. En Cadena Universal Radio, aquí en el Cowboy. Sí, y la semana que viene, posiblemente hablemos de un tema que va a interesar mucho, que es el tema de las vacunas presuntamente con trampa. Dicho, lo has dicho perfecto. Presuntamente con trampa, pero ese presuntamente ya saben ustedes que es porque eh, no queda otro remedio. Un beso, José. Hasta siempre. Un abrazo, hasta luego. Aquí, Universal, vía satélite para el mundo. Cuéntame, ¿cómo fue tu última conversación con Pedro Sánchez? No, no le he contado, no... Bueno, yo subí con el coche a, a Moncloa, con el discurso en el, eh, en el móvil, para imprimirlo. Le llamé a Marta Fernández, a una gran amiga periodista, y dije, míralo, está bien escrito, está perfecto, Max. Y... Se lo envié a otro amigo que ya no lo es. Y dije, voy a dimitir. Y entré a Moncloa. Me dijeron que se espere. Me esperé en una sala de al lado. Que se me hizo eterna. Se me hizo eterna. Me hice un selfie en un cuadro de que hay en esa sala. En un cuadro azul. Pero mirando al, mirando al, al cristal. Miré el cristal. La foto la guardo. Es un cuadro azul. Se me ve difuso como estaba yo en ese momento. Y entré a hablar con él. que decirle, me voy. No pasa nada. Lo que me resultó paradójico es que en, en lugar de. Ni un confío, ni bueno, pues ha sido... Empezó a hablar de él, de cómo se le vería la historia en el futuro. Palabras que hace poco, ahora dirán, le da una apuñalada a Maxim Huerta al diario.es. No, empezó a hablar de... A todos acaban mal en política, mira cómo acabó Zapatero, mira cómo acabó Aznar, mira cómo acabó González, de mí qué dirán. Y yo me daban ganas de decir, padre, que estoy hablando yo, pero... déjeme hablar. Sí, y dijo eso, por eso no me sorprendió lo del otro día, yo ya lo había escuchado. Ya no, yo, esto no es dar dos a tal ni esas cosas. Hay que, que justificarse todo el rato, como diría Del Pero... Es que es verdad. ¿Pero qué es lo que pasó? Es que no, no me he enterado de lo que dijo el otro día, lo que pasó el otro día. ¿Quién? No, ¿Del o Pedro? ¿Eh? ¿Del o Pedro? Juan, Juan no, no, Juan Delvalo Del, del, no, de Juan del Val lo sé todo, creo. Eh, vamos, lo que hacen los jóvenes. No, que el otro... Eh... ¿Que Pedro dijo algo o pasó algo? Ah, fue algo. Habló, hablaba de que me, la historia me recordara como, ta, como, como tal. Ah, vale, y dije, vale. Ah, qué, qué, qué", ya, ya te entendí. Y todo el mundo hizo muchas columnas de, respecto a esa frase. Y yo me acordé que ya me la había dicho a mí. Que ya me había dicho en aquella charla de tú a tú, en la que me pidió que me callara y todo. Me dijo, siempre se levantó y empezó a hablar de, de Rajoy. Y de todo de, ¿ves qué mal acaban todos? ¿De, de mí qué dirán? ¿Cómo, cómo me ¿Qué, ¿Qué dirá de mí la historia? Me bajé con unas ganas de dimitir. Claro. Te entiendo. Meto un poco de humor para que no... No, no, me está muy bien que desengrases porque está la cosa... Es que, claro. Tremenda, tremenda. Sí, y ya está. Y me fui a casa, no, me fui al ministerio, eh, hice la rueda de prensa, me fui a mi casa y mi madre dijo, ah, chico, vámonos a, vámonos a casa ya, ¿qué quieres de cenar? Dije, lo primero apaga la tele, no quería ver la tele. Mi madre dijo, digo, ay, calabacín con huevo, que me encanta el calabacín con huevo. <laughs> <Qué rico. risa> Hizo calabacín con huevo, cenamos eso y cenamos sin hablar. No hablamos, mi madre y yo nada. Y dijo ay, vamos. y al día siguiente dijo, nos vamos a casa ya, y la perra tú y yo, tu padre qué diría, me acuerdo que dijo en la cena, yo qué sé. Mi padre era un tipo muy de la OGT, y un camionero muy, y no sé qué habría dicho. Lo mismo habría subido corriendo a Moncloa, ¿eh? <laughs> con el camión. Eh, por las escaleras. Con, con el camión. camión hasta arriba. Los huertas somos muchos huertas. Y, y al día siguiente eh, dije, pues vámonos a la playa y a casa y, y ya está. Y, y de pronto recibo un mensaje de, ay... Eh, es que tiene que entregar la cartera al próximo ministro y dice, pues es que se no la coja solo, que ganas, que la coja solo, que el traspaso es lo último que necesito en este momento. Y fui y estaba y entregué la cartera, que como no les había dado tiempo, esto no lo saben tampoco nadie, que no les había dado tiempo a hacer una nueva o no deben tener en archivo carteras. Tuve que entregar la mía de, de manera ficticia y volverla a coger después detrás de cámaras. <risa> <risa> el desafío, rey, de desafío. <laughs> qué triste es todo. Y, bueno, y súbete al coche, la dejé allí y me y nos fuimos, madre perra e hijo a a comer calabacín. A comer, no sé a lo cené. Al celeste. <laughs> pues a lo mejor Enrique ya tomado unas bravas o algo así, ya está con mucho con bien de aceite.